para mí el poder hacer videos, para mí es como una herramienta, ¿no? Para evidenciar, para denunciar, para proteger, para comunicar y sobre todo para que nuestras voces sean escuchadas, ¿no? Sobre todo cuando hay, en contextos de violencia. Trabajamos haciendo documentales y cobertura de protestas. Cuando hacemos nosotros videoguerrilla es sobre todo para denunciar contextos, por ejemplo, movilizaciones, marchas, donde la policía siempre exacerba la violencia. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Silvia Cormenero, de la Facultad de Nosotros entendemos que, así como vivimos en una sociedad mediada por las pantallas, es muy importante tomar la tecnología audiovisual para construir memorias. Entonces, la importancia para nosotros de usar la tecnología audiovisual es no más que disputar la memoria con los medios oficiales, traer nuevas historias, nuevas miradas sobre la realidad y también poder producir contenidos que no están siendo producidos por los grandes medios, por ejemplo. Concédeme una nueva danza, bajo la lluvia derrapada, con códigos intermitentes, codo con codo los cartógrafos, los camarógrafos, los cantos, entre las ráfagas de agua, entre las ondas de la radio y las consignas de la plaza. Desde la calle hacia la Plaza de las Madres, hasta embarrarse el grabador en algún sendero rebelde de alguna selva del sureste mexicano.